Gracias por estar acá, gracias a Tony que nos ofreció su espacio para recibir hoy a David Hofmeister. David y yo nos conocimos en Cali en el año 2005. Para quien no me conoce a mí, yo soy Carolina Morada. Yo soy maestra del curso de milagros y también facilito introdanza aquí. David y yo somos amigos desde el 2005 y él me llevó a Cali, después yo lo traje a Venezuela, luego él y su fundación me llevaron a Estados Unidos y ahora con mi estadía aquí en España, yo me mudé a España, a Málaga hace 4 meses, él está terminando una gira de casi 3 meses por Europa con Jenny, ella es Jenny. Ellos están terminando una gira como mensajeros de paz, maestros ambos del curso de milagros, y me pidió si podía venir a descansar a Málaga. Yo le dije, claro, pero no te vamos a desaprovechar. Entonces, él accedió a venir a unirse hoy con nosotros. David se mueve por el mundo sin cobrar. Eso no significa que no reciba dinero, él simplemente no impone una tarifa en su trabajo. Hay una cajita por allá que es para donaciones, yo le dije que en España no estamos muy acostumbrados a eso, pero está puesta la cajita, si ustedes de salida se sienten motivados a que quieren dejar un donativo, pues hay una cajita marrón que es para ese fin, completamente anónimo, no se le exige a nadie nada. Después aquí hay CDs. Desafortunadamente por ahora todo el material que traen ellos como vienen de Europa está en inglés. Entonces, de todas maneras, si alguno de ustedes habla inglés y quiere el material, puede tomarlo, igualmente dejar la colaboración que considere en esta cosita que está aquí, ¿no? Luego, Jenny decidió filmarnos porque no hay mucho material de David en castellano. O sea, que él tenga la oportunidad que haya alguien que le traduzca simultáneamente. Entonces, la pregunta es si ella toma el grupo, si hay alguien que no quiera salir grabado, pues me contacta y yo anoto su nombre. No se va a usar más nada que de referencia para futuras clases o para ponerlo en su página web que la gente tenga referencia, o sea que sería nada más una cosita así, ¿no? Y bueno, dicho eso, vamos a tener, él va a introducir un tema. David, fundamentalmente, él está considerado una mente despierta. Y así viaja por el mundo, simplemente compartiendo enseñanzas profundas dependiendo de lo que el grupo esté dispuesto a recibir, ¿no? Él va a abrir con un tema inicial y la profundidad del tema lo van a dar ustedes con sus preguntas y sus inquietudes. Entonces, pues, según ustedes vayan escuchando, van haciendo sus preguntas y listo, eso es, ¿vale? Entonces, bienvenidos. I've made a big introduction about everything, so very good. Yes. So we'll be talking about coming into the experience of inner peace. Vamos a estar hablando sobre la experiencia de entrar en la paz interior. And living in a natural state of happiness and joy. Y vivir en un estado natural de dicha y alegría. This world seems to be filled with problems every day. Este mundo parece estar lleno de problemas a diario. But the goal of spirituality is to find peace of mind. Pero la meta de la espiritualidad es encontrar la paz de la mente. You cannot have constant peace of mind and problems. No puedes tener paz constante y problemas. And it seems like there are many problems that confront you every day. Pareciera que hay muchos problemas que te confrontan cada día. But I would say that there really is just one problem. Pero realmente puedo decir que hay un solo problema. And it's a perception problem. Y es un problema de percepción. It's the way that you're looking at the world. Es la forma en que miras al mundo. Because it's based on past conditioning and beliefs. Porque eso está fundamentado en creencias y en tu pasado. And those beliefs form a filter. Y esas creencias forman un filtro. So you're seeing the world through a filter. Así que estás viendo el mundo a través de un filtro. In the Bible it says you're looking through a dark glass. En la Biblia se diría que estás viendo el mundo a través de un cristal oscuro. So the vision is clouded. Así que la visión está obstaculizada, nublada. So whether we talk about meditation, así que aunque hablemos de meditación, or different spiritual pathways, o diferentes caminos espirituales, forgiveness, el perdón,
mantras, using many different spiritual tools. Usando herramientas de diversa índole. The goal is peace of mind. La meta siempre es la paz mental. So, back around the middle of 1980s, I dedicated my life. A mediados de los 80, entonces, yo le dediqué mi vida. To finding a lasting peace. A encontrar una paz constante. And so it's taken over 20 years to find it. Me ha tomado unos 20 años encontrarla. But I'm happy to say I don't ever have a bad day. Pero estoy feliz de decirles ahora que nunca tengo un día malo. But it takes a lot of training of your mind. Pero esto exige mucho entrenamiento mental. When you think about Buddha or Jesus, cuando piensas en Buda o en Jesús, or Krishna, o Krishna, or Lao Tzu, we know that these people train their minds very carefully. Sabemos que estas personas entrenaban su mente cuidadosamente. They taught a very high state of spirit. Ellos enseñaban un nivel altísimo de lo que es el espíritu. That transcends the ego. Que trasciende el ego. But the ego is like a belief in your mind. Pero el ego es una creencia en tu mente. And as long as it's unconscious, it can run your life. Y mientras sea inconsciente, puede dirigir tu vida. And everyone who comes to this world believes in the ego. Todo el que viene a este mundo cree en el ego. You wouldn't come here if you didn't believe in the ego. No vendrías aquí si no creyeras en el ego. But there's really only one ego. Pero realmente solo hay un ego. It just seems like there's 6 billion egos. Simplemente es aparente que hay 6 billones de egos. Because the ego likes to hide behind masks. Porque al ego le gusta esconderse detrás de máscaras. And everyone's personality is like a mask. Y cada personalidad individual es como una máscara. And underneath the mask is pure light. Y debajo de la máscara está la luz más pura. Pure spirit. El espíritu más puro. So the goal is very simple. Así que la meta es muy simple. It's to find the spirit deep within yourself. Es encontrar el espíritu en la parte más profunda de ti. And know yourself as spirit. Y conocerte a ti mismo como el espíritu. When you identify with the spirit, you have no more fear. Cuando te identificas con el espíritu, ya no tienes miedo. I've been in 22 different countries. Yo he estado en 22 países distintos. Meet many, many different people. He conocido muchas personas. And I've done thousands of gatherings like this. Y he hecho miles de reuniones como esta. Dating back to 1991. Desde 1991, más o menos. So it's been good practice for me. Ha sido una buena práctica para mí. Let the spirit speak through. Dejar que el espíritu hable a través de mí. And people say they're very inspired. Las personas dicen que se sienten muy inspiradas. But really, it was all for me. Pero realmente todo era para mí. To clear away all my judgments. Para aclarar y sacar de mi mente todos los juicios. To have no more grievances. Para no tener más resentimientos. To have no more enemies. Para no tener más enemigos. And that's what peace of mind is about. Eso es lo que, de eso es de lo que se trata la paz de la mente. I cannot think of one enemy. No puedo encontrar en mi mente ni un solo enemigo. And I have hundreds of friends all over the world. Y tengo cientos de amigos en todas partes del mundo. Who just invite me to come and spend time. Que me invitan a sus casas para que compartamos momentos. It's always based on an invitation. Y siempre está basado en la invitación. Yes, Carolina invited me to Spain. Carolina me invitó a España. And this lovely lady invited me to her. Esta encantadora señora me invitó a venir aquí. And so it makes it very simple. Entonces, se hace todo más simple. We're all here because of invitation. Estamos todos aquí debido a las invitaciones. It's all voluntary. Es voluntario todo. You're not trying to force anybody to believe anything. No estamos forzando a nadie para que crea en nada. I never try to change anyone's mind. Yo nunca intento cambiarle la mente a nadie. I don't try to take anything away from anyone. Yo no trato de quitarle nada a nadie. I just speak from my heart about what works for me. Yo solamente hablo desde mi corazón de lo que funciona para mí. And then people can listen and take what they feel resonates. Y después las personas escuchan y toman lo que resuena para ellos. And if something doesn't feel right, then they can just let it go. Y si algo no les suena bien, pues pueden simplemente soltarlo, dejarlo ir. There really are many spiritual pathways that work. Realmente hay muchos caminos espirituales que funcionan. There is a pathway that Carolina and I have both used.
Hay un camino que tanto Carolina como yo hemos usado ambos. And it's just a book called A Course in Miracles. Y es un libro llamado Un Curso de Milagros. And it's a very practical self-study book. Es un libro de autoestudio muy práctico. It's not really about gurus. Realmente no se trata de gurús. It's not about putting anyone up on a pedestal. No es, se trata de poner a nadie sobre un pedestal. Or worshiping a man or a woman. O de adorar a un hombre o a una mujer. It's about seeing the perfect equality that we all share. Se trata de ver la perfecta igualdad entre todos, la que compartimos todos. And beyond our equality, we are really all one. Y más allá de nuestra igualdad, en realidad todos somos uno. We are completely connected. Estamos completamente conectados. So I may be in South America talking about Jesus Christ. Puede que esté en Sudamérica hablando de Jesucristo. I talk to psychotherapists. Hablo con psicoterapeutas. More contemporary psychological terms. En términos más contemporáneos psicológicos. Many times I meet scientists and I talk about quantum physics. Muchas veces me encuentro con científicos y hablo de la física cuántica. Because there are many pathways that are leading to the same place. Porque hay muchos caminos que están llevando al mismo lugar. And it's all about connecting and joining. Es todo sobre conectarse y encontrarse, unirse. And seeing that judgments and comparisons are illusions. Y darse cuenta que los juicios y las comparaciones son realmente una ilusión. In form, we all appear to be very different. En la forma parece que todos fuéramos muy diferentes. So it appears that we all look different. Pareciera que todos nos vemos diferentes. Like we all have different belief systems. Que todos tenemos sistemas de pensamiento diferentes. It seems like each of us have a separate mind. Pareciera que cada uno de nosotros tenemos una mente separada. With private thoughts. Con pensamientos privados. It seems like the dogs and cats have minds of their own. Pareciera que los perros y los gatos tienen mentes propias. And some of you know that if you have animals. Y si tienes animales, ustedes saben que pareciera ser así. But this is all part of a trick. Pero todo esto es parte de un truco. A trick to make us feel separate. Un truco para hacernos sentir diferentes y separados. To make us feel guilty. Para hacernos sentir culpables. And isolated. Y aislados. When it's not the truth at all. Cuando esa no es la verdad, para nada. As I travel all around the world, I see how we are all really the same. A medida que viajo alrededor del mundo, me doy cuenta que en realidad somos todos iguales. Once you get past the language differences, cuando pasas o cuando vas más allá de las diferencias del idioma, cultural differences, de las diferencias de la cultura, yes, we use different rituals, claro, usamos diferentes rituales, but basically there's the same common elements. Pero básicamente los elementos comunes están ahí. And when you get down to the realm of thoughts, y cuando llegas al ámbito del pensamiento, there is a realm of thoughts where we are connected. Hay un ámbito del pensamiento en el que todos estamos conectados. And in science, there is a realm of energy. En la ciencia, entonces, hay un ámbito que puede llamarse energía. When we get down to the subatomic level, que vamos al nivel subatómico, where we see again that we are all connected. Donde nuevamente volvemos a ver que estamos todos conectados. So for all of us, we have to come off of the surface. Así que para todos nosotros tenemos que salir de la superficie. And take a spiritual path very deep. Y tomar un camino espiritual que te lleve profundo. And it doesn't matter which pathway you take. No importa qué camino tomes. You can tell by how you feel whether your pathway is working. Tú te darás cuenta si tu camino está funcionando o no de acuerdo a cómo te sientes. So anything that brings you peace of mind is helpful. Así que cualquier cosa que te traiga paz mental te ayudará. And there are different theologies. Existen diferentes teologías. What I will talk about tonight is that love is real.
Lo que hablaré esta noche es que el amor es real. And fear is an illusion. Y que el miedo es una ilusión. But fear can seem very real to you. Pero el miedo puede parecer muy real para ti. When you believe in the ego. Cuando crees en el ego. Because the ego was made from fear. Porque el ego nació a partir del miedo. But the good news is it is an illusion. Pero la buena noticia es que todo eso es una ilusión. And when you uncover it in your mind, y cuando lo descubres y lo sacas de tu mente, you can let it go. Lo puedes soltar y dejarlo ir. You don't have to believe in it anymore. Ya no tienes que creer en él nunca más. So, it's hard to find solutions in the world. Es muy difícil entonces encontrar soluciones en el mundo. But it's easy to find solutions in your consciousness. Pero es muy fácil encontrar soluciones en tu conciencia. That's why all the mystics and saints have meditated. Por eso es que los místicos y los santos siempre han meditado. And prayed. Y han orado. Because it's a direct way into peace. Porque es un camino directo a la paz. So the pathway that Carolina and I took. Entonces, el camino que tanto Carolina como yo tomamos. Doesn't require special situations. No exige una situación especial. For example, you don't have to live in a monastery. No tienes que vivir en un monasterio. Or a cave or o a convent. En una cueva o en un convento. You can practice anywhere. Puedes practicar en cualquier lugar. You don't have to sit in a special position. No te tienes que sentar en una posición en especial. You don't have to breathe in a particular no way. No tienes que respirar en una posición particular, una forma particular. Something like a mantra can be helpful. Un mantra te puede ayudar. And so we have ideas that we practice with. Así que tenemos ideas con las que trabajamos y practicamos. As a replacement when you get angry. Como una sustitución a cuando te enfadas. A loving thought to use un pensamiento amoroso es lo que usaríamos of a fearful thought. En lugar de un pensamiento temeroso or a guilty thought. O un pensamiento lleno de culpa. So once you begin to see that you have control over your perception, entonces cuando empiezas a darte cuenta que tienes control sobre tu percepción, control of how you interpret the world, control sobre cómo interpretas el mundo, you feel empowered. Te sientes mucho más poderoso. You see the way out. Puedes ver que hay una salida. You no longer feel like a victim. Ya no te sientes nunca más como una víctima. You are at the mercy of nothing. Ya no estás a merced de nada. So my life has seemed to be very extreme. Entonces, mi vida aparentemente ha sido muy extrema. In the sense that I was guided to live a very simple life. En el sentido que yo me sentí guiado a vivir una vida muy simple. I had been at university for 10 years. Fui a la universidad durante 10 años. Worked at different jobs. Tuve varios trabajos en el mundo. But I received a spiritual calling. Pero sentí un llamado espiritual. That changed my life forever. Que cambió mi vida por siempre. I was simply guided to follow my inner guidance. Simplemente me sentí guiado a seguir mi guía interior. And to let the Spirit speak through me. Y dejar que el Espíritu hablara a través de mí. Wherever I was invited. Donde quiera que yo fuese invitado. To never charge money. Para no, que no cobrara dinero nunca. For anything I do. Por nada de lo que yo hiciera. And to learn to trust that the Spirit will provide. Y aprender a confiar que el Espíritu me daría todo lo que yo necesitaba. Very similar to Jesus and the apostles. Muy similar a la vida de Jesús y los apóstoles. So now we have buses and trains ahora tenemos buses y trenes and airplanes y aviones, and that allows me to go around y eso the world. Me permite viajar por el mundo. But it's very similar to what was going pero on 2,000 years ago. A lo que pasaba en aquel tiempo. Yes. This is my first time to move around in mainland Spain. Es la primera vez que viajo en la península de española. Yeah, so I get to see your beautiful cathedrals. He visto vuestras hermosas catedrales. Your Picasso Museum. Y el Museo de Picasso. Everywhere I see. Por todos lados. Picasso. Yeah. Yes. And I think that people are very, very friendly. Y siento que la gente es muy, muy amistosa. When you are friendly in your own heart, cuando tú eres amistoso en tu propio corazón, you attract friendly people into your life. Atraes personas amistosas a tu vida. So I meet a lot of friendly people around the world. Así que yo conozco mucha gente amistosa en el mundo. And we do laugh a lot. Nos reímos bastante. And
It does not mean that you won't have times of crying. No significa que no haya momentos en los que desees llorar. I cried for many years. Yo durante muchos años lloré bastante. I had to let the darkness in my mind para dejar que la oscuridad de mi mente come up for healing. Saliera la luz para que fuera sanada. So that I could release it. Y poder soltarla. But when you do this, pero al hacer esto, you do feel the joy. Vas sintiendo la dicha. And once you clear your mind, y una vez que has limpiado tu mente, you have no reason to be upset. Ya no tienes motivo para estar disgustado. Think about it in real practical terms. Piensa en términos prácticos. If you could have no expectations, si tú pudieras vivir sin expectativas, and no opinions, sin opiniones, it would be very easy to have a happy life. Sería muy fácil tener una vida feliz. Because you would always expect to have a perfect day. Porque siempre esperarías tener un día feliz. Yeah. You would never get caught up into judging people. Nunca te detendrías a juzgar a los demás. If you had no opinions, you could see their innocence. Si no tuvieras opiniones acerca de ellos, podrías ver su inocencia. That everybody's just doing the best that they can. Que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede en cada momento. Why should we expect people to be different? ¿Por qué deberíamos esperar que la gente fuese diferente? When we become accepting of our own peace of mind, cuando empezamos a aceptar nuestra propia paz mental, it's very, very relaxing. Es muy, muy relajante. Because we can just flow through the day. Porque podemos fluir a lo largo del día. And that's how my life seems now. Y eso, así es como se ve mi vida ahora. It's like a very gentle flow. Es como un fluir muy gentil. I was just on a television show a couple days ago. Hace un par de días estuve en un programa de televisión. Yeah. And we had a very relaxing time together. Pasamos un tiempo muy agradable y relajante juntos. The host decided to come and join us y la anfitriona del programa decidió unirse a nosotros hoy. To hear a little bit more. Para escuchar un poquito más. She was feeling like a transmission coming through. Ella sentía una transmisión. Yeah. And the spirit is like a transmission. Y el espíritu es como una transmisión. Just extending peace and solo love. Solo extendiendo la paz y el amor. So these gatherings are very practical. Estas reuniones son muy prácticas. Because you can write down or just ask questions. Porque puedes escribir o hacer tus preguntas. About any topic that you want to know about. Acerca de cualquier tema que tú quieras saber. And for me, there are no embarrassing questions. Para mí no hay preguntas que me avergüencen. Nothing is private. Nada de lo mío es privado. Everything is transparent. Todo es transparente. Because we're all healing together. Porque todos estamos sanando juntos. And the Spirit wants to reveal love for everyone. Y el Espíritu quiere revelar el amor para todos. Everyone is included. Todos están incluidos. And there really are no real differences. Y realmente no hay diferencias reales. Once you get into the realm of Spirit. Una vez que entras en el ámbito del Espíritu. So, when I travel, I get questions about relationships. Cuando yo viajo, la gente me pregunta sobre relaciones. People want to know how to release the hurt. La gente quiere saber cómo liberar su dolor. Of past memories. De recuerdos pasados. Involving relationships. Vinculado a las relaciones. People ask questions about sickness. La gente hace preguntas sobre la enfermedad. How to release suffering. Cómo liberar el sufrimiento. Ask questions about death. Preguntan sobre la muerte. About what is beyond this world. Sobre qué hay más allá de este mundo. Three times in my life, the world has disappeared completely. Tres veces en mi vida el mundo ha desaparecido completamente. Just into a blazing light. Se ha desaparecido y se ha convertido en una luz absoluta. Where I knew everything. Donde yo lo sabía todo. Had no more questions. Y ya no tenía más preguntas. Just a feeling of total connection with God. Solo una conexión absoluta con Dios. And with everything. Y con todo. This world is very much like a dream. Este mundo es muy, muy parecido a un sueño. So when you go to sleep at night, así que cuando te acuestas a dormir de noche, your mind generates a dream. Tu mente genera un sueño. Or a series of dreams. Una serie de sueños. Sometimes they're happy. A veces son felices. But sometimes they're scary. Pero a veces son terroríficos.
And it's very much like this world. Y se parecen mucho a este mundo. You can have happy days. A veces tienes días muy felices. But then there are fearful times. Pero después vienen los momentos de miedo. Or times when you feel sad or guilty. O cuando te sientes triste o culpable. Your mind is generating all these emotions. Tu mente está generando todas estas emociones. And the more you understand how your mind works. Y entre más rápido entiendas cómo funciona tu mente. You are not at the mercy of these emotions. No estarás a merced de estas emociones. Spirit wants you to be happy all the time. El espíritu quiere que tú estés feliz siempre. Just feel a sense of lightness and joy. Sentir siempre una sensación de liviandad y dicha. When I was growing up, I used to hear all these things about God's will. Yo cuando crecía escuchaba cosas acerca de la voluntad de Dios. And I could never understand how God could will pain and suffering. Yo nunca pude entender por cómo Dios, la voluntad de Dios pudiese desear dolor y sufrimiento. And these are just manifestations of the ego. Estas son manifestaciones del ego. So that's why we really have to let go of the ego. Por eso que nuestro llamado es a soltar el ego. Because nobody wants to have pain and suffering. Porque nadie quiere dolor y sufrimiento. And I talk about extreme conditions. También hablo sobre condiciones extremas. People ask me about conditions of war. Hay personas que me hablan sobre la guerra. Or greed. Avaricia. Or things like pride and arrogance. Orgullo, arrogancia. Truly, when you follow the Spirit, you become very humble. Verdaderamente, cuando sigues al Espíritu, te haces muy humilde. You become so humble that you realize how God created you. Tan humilde que te das cuenta cómo fue que Dios te creó. You can feel your own innocence. Puedes sentir tu propia inocencia. And you can see everyone through that same innocence. Y puedes ver a todos con esa misma inocencia. So there is no blame. Así que la culpa desaparece. There is really no apologies. Realmente tampoco existen las disculpas. You change your mind so completely. Cambias tu mente de tal forma. That you see there is nothing to be sorry for. Que te das cuenta que ya no hay nada de qué disculparse. And you don't have to ask other people to apologize to you. No tienes que pedirle a los demás que se disculpen contigo. You see that your perception of them was just mistaken. Te das cuenta que tu percepción de ellos estaba errada. That's all a grievance is. Todo eso es resentimiento. It's just a misperception. Una percepción errada. It's just a mistake. Es un error. There really is no such thing as sin. No hay tal cosa como el pecado. There really are only mistakes and errors. Solamente hay errores. We have one word for that. Okay. Errores. One thing. And errors are meant to be corrected. Y los errores están ahí simplemente para ser corregidos. So there is no God that is judging you. Así que no hay ningún Dios que te está juzgando. You don't even have to ask God to forgive you. Ni siquiera tienes que pedirle a Dios que te perdone. You just have to learn how to forgive yourself. Tienes que aprender eso sí, aprender a perdonarte a ti mismo. For all of these crazy ego ideas. Por todas estas ideas locas del ego que has tenido. Because God knows you as perfect love. Porque Dios te conoce solo como el amor perfecto que eres. Just pure spirit. Espíritu puro. And that's why you don't have to ask God to forgive you. Y por eso no tienes que pedirle a Dios que te perdone. God already knows that you're perfect. Dios ya sabe que eres perfecto. But the ego is like a mask. Pero el ego es como una máscara. It's like playing hide and seek. Es como jugar al escondite. Playing a game with yourself. Es como jugar un juego contigo mismo. Pretending that you're guilty. Pretendiendo ser culpable. But this has nothing to do with reality. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. I tell people you have no reason to feel guilt. Yo le digo a la gente, no tienes ninguna razón para sentirte culpable. Whatever you think you've done wrong, aquello que creas que has hecho mal, and whenever you think others have done wrong, o cuando crees que los demás han hecho algo malo, was just a misperception. No es más que una percepción errada. Just a tiny error. Un error pequeñito. And as soon as you're willing to let go of the error, y cada vez que tienes la disposición a soltar este error, it's gone. Se fue. And it's gone forever. Y se ha ido para siempre. So,
I would like to open it up to questions. Y que me gustaría ofrecerles la oportunidad de hacer preguntas. And one question is really everyone's question. Una pregunta en realidad nos atañe a todos. You can ask the question verbally. Puedes hacer la pregunta verbalmente. Or if you would just rather write it down. Si prefieres escribirlo y quedar anónimo. So that it doesn't seem to be your own personal question. Para que no sea tu pregunta personal. Just pass the question around and Carolina will read the question. Me escriben la pregunta y me la pasan a mí, yo se la leo a él. Yeah, so you don't have to feel embarrassed, you just write así it on que no paper. Tienes que tener vergüenza, solo escribes la pregunta y me la mandas. Claro. Entonces, Tony va a pasar algunos papelitos por si alguien quiere. ¿Tenéis bolitas? How can I differentiate one thing from the other? So, did everybody hear the question? ¿Todo el mundo escuchó la pregunta? Yo tengo muchas veces la dificultad de diferenciar cuando una información que me llega o una pregunta o un pensamiento lo realiza mi espíritu o lo realiza mi ego. Entonces, si él tiene alguna fórmula o cómo él puede diferenciar una cosa de otra. Okay, the most simple way to tell the difference. La forma más sencilla de darse cuenta de la diferencia between the spirit and the ego entre el espíritu y el ego is the attitude or the tone es el tono o la actitud of the voice or the feelings de la voz o de los sentimientos. Because the spirit is very, very gentle. Porque el espíritu es muy, muy gentil. And very kind. Y muy amoroso. So the spirit never commands. El espíritu nunca te ordena. And the spirit never demands. Y nunca te exige. Whenever there's a strong feeling of force. Cada vez que hay un sentimiento de fuerza. Or insistence. O de insistencia. That's the ego. Es el ego. The ego speaks first in your mind. El ego siempre habla primero. It's got all the opinions. Tiene todas las opiniones. All the judgments. Todos los juicios. And so a lot of time you have to wait. Así que muchas veces tienes que esperar. Until it finishes its hasta chatter. Que el ego termina su bla 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 bla. Yeah, because it's full of reactions. Porque el ego está lleno de reacciones. And the spirit's voice is always waiting. Y la voz del espíritu siempre está esperando. For an opening to speak. Para una pequeña apertura en tu mente y hablarte. Yes. That's why you have to be patient. Por eso tienes que tener paciencia. Sometimes to hear the voice. Para poder escuchar esta voz. After the static. Después que la estática ha bajado. Quiets down. Y se ha callado. Yeah. The spirit also tells you that your state of mind is your choice. El espíritu también te dice que tu estado de la mente es tu elección. That you are never a victim. Que tú nunca eres víctima. That there is never anything outside of you. Que nunca hay nada fuera de ti. That is making you feel a certain way. Que te esté haciendo sentir de una u otra manera. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? So the spirit says to take full responsibility. Entonces el espíritu dice que tomes y asumas responsabilidad total. For everything that you think and feel. Por todo lo que sientas y pienses. And everything that you perceive. Y todo lo que percibas también. It is all your own responsibility. Es tu propia responsabilidad. So if you are angry, así que si tienes rabia, you have chosen to be angry. Tú has elegido nobody, sentir rabia. Yes, nobody else can make you angry. Nadie te puede hacer sentir rabia. It's the same with sadness. Lo mismo con la pena, con la tristeza. Or fear or guilt. O miedo o culpa. Those are all choices. Son todas elecciones. Based on what you believe. Basadas en aquello en lo que crees.
And so once you open to this lesson, así que cuando te abres a esta lección, you will still feel reactions. Todavía sentirás reacciones. But after the reaction quiets down, pero una vez que la reacción se ha acallado un poco, you can start working with your mind. Puedes empezar a trabajar con tu mente. And looking at what it is that you're thinking. Y puedes empezar a ver qué es lo que estás pensando en realidad. So we have to learn to change our thinking. Entonces hay que aprender a cambiar nuestra forma de pensar. And to release or forgive ego thoughts. Y aprender a soltar o perdonar los pensamientos del ego. We just give them back to the spirit. Se los entregamos al espíritu. And say, I no longer need these thoughts. Diciéndole, ya no necesito más estos pensamientos. And then, as we go deeper, we learn. Y a medida que vamos más profundo, aprendemos. That the ego is a belief system. Que el ego no es más que un sistema de pensamiento. And we have to release the entire belief system. Y tenemos que soltar el sistema de pensamiento completo. And this is most everything that we believe about this world. Y este sistema de pensamiento es todo aquello que creemos de este mundo. Because in this world, everyone believes in time. Porque en este mundo, por ejemplo, todos creemos en el tiempo. But in eternity, there is no time. Pero en la eternidad no hay tiempo. So the present moment. Así que el momento presente. Is the closest approximation. Es la aproximación más cercana que tenemos. To nirvana. Al nirvana. Or the kingdom of heaven. Al reino de los cielos. Or eternity. O a la eternidad. So it takes a lot of practice. Así que toma mucha práctica. To live in the present moment. Vivir en el momento presente. All the worries about the future. Todas las preocupaciones sobre el futuro. And all the regrets about the past. Todos los resentimientos del pasado. Are all part of the ego. Forman parte del ego. And once you learn to listen to your intuition. Y una vez que aprendes a escuchar a tu intuición. The intuition is very practical. La intuición es muy práctica. I've been listening to my spirit for the last 17 years. Yo estaba escuchando a mi espíritu por los últimos 17 años. And it's very practical. Y es muy, muy práctico. It tells me where to go. Me dice dónde debo ir. Who to write to. A quién debo escribirle. Who to talk to on the phone. A quién debo llamar por teléfono. It tells me if I need to buy something. Me dice si tengo que comprar algo. Or to give something away. O si tengo que regalar algo. Mostly I was giving stuff away. Yo siempre estoy regalando. Because the spirit says, why do you want to keep it? Me dice, ¿para qué quieres conservar esto? It will only bring you heartache. Solo te traerá dolor de corazón. So it has taught me to let go of possessions. Me ha enseñado a dejar ir mis posesiones. And trust that things will be provided. Y confiar que todo lo que necesito se me proveerá. Whenever we have a possession, cada vez que tenemos una posesión, it is good to ask the question. Es bueno preguntarse. Do I have the possession? ¿Tengo yo esta posesión? Or does the possession have me? ¿O esta posesión me tiene a mí? Usually it's the second way. Generalmente es la segunda parte. Once you have a possession, it gets very difficult. Cuando tienes una posesión, se pone muy difícil. Because then you have to maintain the possession. Porque tienes que mantenerla. And it gets more complicated. Y se complica. More work. Más trabajo. And after a while, you feel full of stress. Y al tiempito te sientes lleno de estrés. And you say, why did I start this y in digo, the first yo, place? ¿Para qué habré empezado esto? I was better off without this estaba possession. Mejor sin esta posesión. Yeah. So you have to build trust. Tienes que trabajar en hacer crecer tu confianza. The Spirit's voice is always building trust. La voz del Espíritu siempre te acompaña a fabricar, construir más confianza. And just like when you learn to ride a bicycle, es como aprender a montarse en una bicicleta. You gain more confidence. Cada vez ganas más confianza. And when you gain confidence in the Spirit, y a medida que ganas confianza al Espíritu, all your problems just disappear. Todos tus problemas desaparecen. Una preguntita relacionada con la. Yeah, she has a question related to what he was saying. Mm-hmm. Es a través de la meditación que aprendemos a escuchar esa voz interior. ¿Qué disciplina necesitaríamos nosotros para poder escuchar verdaderamente esto y no confundirnos? Yes, meditation is always extremely valuable. La meditación siempre es sumamente valiosa. But if your mind has too much noise, pero si tu mente tiene mucho ruido,
or you are too distracted, o estás muy distraída, then it can even be difficult to meditate. Puede ser incluso difícil meditar. So you need smaller steps. Así que necesitas pasitos más pequeños. To help clear away the resistance. Para ayudarte a liberar la resistencia. The ego is very afraid of silence. El ego le tiene mucho miedo al silencio. That's why most people feel this chatter going on. Por eso es que la gente siente mucho como una estática en la mente, una conversación interna. Yeah. And so the process of forgiveness, el proceso de perdonar, involves giving your mind permission, involucra darle permiso a tu mente, to feel the feelings, para sentir los sentimientos, that you have inside of you, que tienes dentro de ti. You cannot heal if you deny and repress. No puedes sanar si los niegas y los reprimes. So, for example, entonces, por ejemplo, the ancient Greeks, los griegos antiguamente, went very deep in their mind, iban muy, muy, muy profundo en su mente, using the Socratic dialogue, usando los diálogos de Sócrates. They talked about their beliefs. Hablaban entre ellos acerca de sus creencias. They talked about their assumptions. Hablaban sobre sus asociaciones. In very open, respectful dialogues. En diálogos muy abiertos y respetuosos. So that's another example. Eso es otro ejemplo. Of a tool you can use. De una herramienta que puedes usar. I used a lot of music. Yo usé mucha música. Because my mind was too distracted. Porque mi mente estaba demasiado distraída. But I could meditate a lot easier with music. Yo podía meditar con más facilidad utilizando la música. That I found very inspirational. Yo encontraba música inspiradora. Sometimes when I would play music, algunas veces cuando ponía música, I would have all these deep emotions. Me conectaba con estas emociones muy profundas. And I didn't even know where they were coming from. Y yo ni siquiera sabía de dónde venían estas emociones. I would just cry. Solo lloraba. And I felt that this was healing. Y sentía que había una sanación en este llanto. It helped me get in touch with my feelings. Me ayudaba a ponerme en contacto con mis emociones ocultas. And then the spirit guided me to watch movies. Entonces después el espíritu me guió para mirar películas. But not for entertainment. Pero no para divertirme. Or escapism. O para escaparme. But to actually get in touch with my feelings. Realmente para ponerme en contacto con mis emociones. Because I had a lot of emotions. Porque yo tenía muchas emociones ocultas when I was watching the movie. Cuando yo miraba, observaba las películas. So then, after the movie, I would stay very still. Entonces, después de terminar la película, yo me quedaba muy quieto. And I would pray and meditate. Y oraba y meditaba. And asked the spirit to show me. Y le pedí al espíritu que me mostrase. What was going on inside of my mind? ¿Qué estaba pasando dentro de mi mente? I would say, oh. Yo le decía. That was a very sad movie. Esa película era muy triste. Because I cried during Porque the movie. Lloré mucho. And the spirit said, "No, the sadness is inside of you." No, el espíritu me decía, la tristeza está dentro de ti. The movie is not sad. La película no es triste. You're giving the movie all those meanings. Tú le estás dando a la película todos esos significados. So I started to practice with the movies. Así que empecé a practicar usando películas. I even received a booklet. Incluso recibí un libro. Called The Movie Watcher's Guide to Enlightenment. Un libro que se llama La Guía para los cinéfilos, creo que se dice, ¿no? Los cinéfilos que quieran alcanzar la iluminación. So people around the world read this book. Entonces las personas alrededor del mundo leen este libro. Some people are tired of going to church. Hay gente que está muy cansada de ir a la iglesia. They say, no más, no more church. No más iglesia. It's gone. And some people don't like to meditate. Hay personas que no les gusta meditar. They say it's too boring. Dicen que es aburrido. It takes too long. Que toma mucho tiempo. It's too uncomfortable. Que es incómodo. And some people don't even like counseling. Y hay gente que ni siquiera le gusta terapia. Or any kind of psychotherapy. O psicoterapia. No les gusta. But they like to watch movies. Pero les gusta ver películas. Get the popcorn. Comprar las palomitas. Sit on the couch. Se sientan en el sofá. Relax. Se relajan. And then the booklet. Entonces este libro. Gives them the main lessons. Las lecciones principales. The spiritual lessons. Lecciones espirituales. That are in movies. Que se encuentran en películas distintas. So the book doesn't tell what happens in the movie. Entonces este libro no te dice lo que ocurre en la película.
just tells you what lessons to look for. ¿Qué lecciones buscar dentro de la película que vas a mirar? Movies like The Matrix. Por ejemplo, La Matrix, esa película. The message is you are the one. El mensaje es tú eres el elegido. It's a very good message. Es un mensaje muy bueno. But we have to let go of a lot of beliefs. Pero tenemos que soltar muchísimas creencias. Before we can experience. Antes de poder experimentar. That who we are is the one. Que aquello que somos es el elegido. So I keep expanding my movie guide. Así que cada vez voy aumentando esta guía. So many great movies. Con muchas películas estupendas. And it's turning into like a scripture. Y se está convirtiendo casi que en una escritura. People read that book instead of the Bible. Lee ese libro en lugar de leer la Biblia. Because it's whatever works for you. Porque realmente se trata de aquello que funcione para ti. If your spirituality is boring. Si tu espiritualidad es aburrida. Or it's no fun. Y no te diviertes con ella. I say, then you have to let it go. Entonces tienes que soltarla. You should feel a sense of happiness. Tienes que sentir un sentimiento de dicha. Fun and playfulness. De diversión, de juego. As your heart starts to sing again. A medida que tu corazón comienza a cantar de nuevo. As you start to feel the joy. A medida que empiezas a sentir la dicha otra vez. So we experience lots of joy around the world. Así que nosotros experimentamos mucha dicha alrededor del mundo. But it's all voluntary. Pero es voluntario. Nobody's twisting your arm. Nadie te está torciendo el brazo. Voy a leer. How can I fight or avoid the ego controlling me? Okay, want to say it in Spanish? Así, ¿cómo puedo combatir o evitar que el ego me domine? Well, you definitely do not want to fight against the ego. Definitivamente tú no quieres pelear contra el ego. Because the ego is the belief in fighting. Porque el ego es la creencia en la pelea. Yeah. And the ego wants you to fight. Y el ego quiere que pelees. Also, it's the same with control. Es lo mismo con el control. If you try to control the ego, si tú intentas controlar el ego, it will try to control you. El ego intentará controlarte a ti. And turn it into a struggle. Y intentará convertir esta relación en una lucha. It's like if you're working with a small child. Si trabajas con un niño pequeño, por ejemplo. And this child says, mine. Y el niño dice, mío. And you try to pull the spoon y tú intentas quitarle la cuchara away from the child, quitársela the child al niño. Will scream and fight. El niño peleará y gritará. And it's the same with the ego. Es lo mismo con el ego. You can only expose the ego. Solo puedes exponer al ego. By looking inside of yourself. Mirando dentro de ti. And seeing what you believe in. Y viendo aquello en lo que crees. So the ego was made. El ego fue fabricado. From beliefs. A partir de creencias. And when you pull your mind away from the ego. Y cuando alejas tu mente del ego. You are withdrawing your belief. Estás soltando tus creencias. The more you see the ego as a crazy thought system. A medida que te vas dando cuenta que el ego no es más que un sistema de creencias que está loco. You learn to laugh at it. Aprendes a reírte de él. And say, this is ridiculous. Aprendes a decir, esto es ridículo. I can't believe in this anymore. Yo ya no puedo creer más en esto. But if it's unconscious. Pero si es inconsciente. And it's hiding. Y está escondido. And using the power of your mind. Y está usando el poder de tu mente. Then you will see a crazy world. Verás un mundo que está loco. And the ego is like hiding in your mind. Y el ego estará escondido ahí en tu mente. It's like a little spider. Es como una pequeña araña. That made a big web. Que hizo una gran red. Hoping you would get caught in the web. Confiando en que tú te enredarías en esa red. And never see the spider. Y que nunca te darías cuenta que había una pequeña araña. It's like looking down a deep well. Es como mirar en lo más profundo de un pozo. That's very dark. Que es muy oscuro. The ego hides in the darkness. El ego se esconde en la oscuridad. It's afraid of the light. Tiene miedo de la luz. So if you take a flashlight. Así que si tomas una linterna. And you shine it down in the well. Y la apuntas a lo más profundo del pozo.
The ego will move away from the spotlight. El ego se apartará de la luz. And hide in the darkness. Y se esconderá nuevamente en la sombra. It always keeps moving away from the Siempre light. Siempre se apartará de la luz. Because it has to stay hidden. Porque tiene que mantenerse oculto. But when you learn to be in touch with the spirit, pero cuando aprendes a estar en conexión profunda con el espíritu, the spirit is like a very bright light. El espíritu es como una luz muy brillante. So when you shine that light down the darkness, y cuando apuntas esta luz brillante sobre la oscuridad, the ego is like, el ego se queda así. It has nowhere to hide. No tiene donde esconderse. And it just dissolves. Y se disuelve. And disappears. Desaparece. And then you have a big laugh. Entonces ahí te ríes bastante. And you think that was crazy that eso I could even have believed in it. Pensar que ni siquiera yo creyera en eso. And also you learn to live in the present moment. Y aprendes a vivir en el momento presente. Time is the ego's trick. El tiempo es el truco que tiene el ego. It always wants you to feel guilty about the past. Siempre quiere que te sientas culpable acerca de tu pasado. Something that you've done wrong. Sobre algo que hiciste mal en el pasado. That you cannot forget about. Que no puedes olvidar. Something someone else has done wrong. Algo que alguien ha hecho mal. That you cannot forget about. Que no puedes olvidar. And then it uses the future. Y luego utiliza el futuro. To say that it's going to be just as bad. Que va a ser igual de malo. That you're going to be doomed in the future. Que vas a estar predeterminado en el futuro para mal. And that's why people are so depressed. Por eso es que la gente se deprime. Because their past was not happy. Porque su pasado no era feliz. And they think their future will y be the same. Que su futuro será igual. And in the most extreme form. Y en la forma más extrema. That's when people try to commit suicide. Ahí es cuando la gente quiere suicidarse. Because they lose all hope. Porque pierden toda esperanza. That anything will ever get any de better. Que algo podía mejorar en sus vidas. And the ego is like a death wish. El ego es como un deseo de muerte. The ego is happy with the idea of suicide. El ego está feliz con la idea del suicidio. That you could actually kill yourself. Con la idea de que realmente podrías matarte a ti mismo. But your soul cannot die. Pero tu alma no puede morir jamás. You can try to kill yourself over and over again. Puedes intentar asesinarte a ti mismo una y otra vez. For thousands of years. Durante miles de años. But the light will never go out. Pero la luz no se apagará nunca. You really can't kill yourself. Realmente no te puedes matar. But you can make yourself miserable. Pero sí puedes hacerte miserable. And that is not truly living. Y eso no es vivir realmente. So to be truly healthy, así que para estar realmente saludable, is to be truly peaceful. Y estar realmente en paz. Peace of mind is not a small gift. La paz de la mente no es un regalo niño. And it does take practice. Y realmente pide un poco de práctica. But what else do you have to practice on? ¿Qué más? ¿En qué más vas a invertir tu tiempo sino en practicar? Yeah, what else is worth your effort? ¿Qué más? ¿Qué más que vale la pena tu esfuerzo? When you follow the ego, cuando sigues al ego, you go for things of this world, buscas cosas de este mundo, like money and possessions, como dinero y posesiones, pleasure, placeres, status, estatus, comfort, confort, convenience, conveniencia. They're all very temporary. Todas son cosas temporales. And you can be afraid that you'll lose what you have. Y puedes tener miedo de que perderás aquello que tienes. Because it can get wiped away in an instant. Porque en un instante pudieras perderlo todo. But when you cultivate integrity, pero cuando cultivas la integridad, and honesty, y la honestidad, and patience, y la paciencia, and respect, y el respeto, and communication, y la comunicación, these are qualities, estas son cualidades, that are of your real self, que son de tu ser verdadero, that will be with you always, que te acompañarán siempre, as you awaken to your true self, a medida que despiertas a tu verdadero ser. So we learn to let go of the temporary, así que aprendemos a dejar pasar lo temporal, and to value what is eternal, y empezamos a valorar aquello que es eterno. Because eternity is not going to pass away. Porque la eternidad no va a pasar, no la vas a perder.
But the rest of this world just, pero el resto de este mundo, it's just like shadows. Es como una gran sombra. Here one moment and then gone the next. Un momento tienes aquí, al momento siguiente ya no lo tienes. I give an example about the ego. Sí, ella quiere dar un ejemplo sobre el ego. The ego always wants me to not speak. El ego siempre quiere que yo no hable. And share. Y no quiere que yo comparta. And when you had your question, y cuando tú hiciste tu pregunta, I had a strong prompt from spirit to, yo me sentí muy guiada a compartir. It was very strong. Fue muy fuerte. But the ego was very strong. Pero el ego también era muy fuerte. And said, stop. And y el ego decía, para. There is no spot for you. No hay espacio para ti. But if you want to hear it, I want to share it now. Pero si quieren oírlo, quiero compartirlo ahora. Because you asked about meditation. Tú preguntaste sobre la meditación. And I have been meditating a lot. Yo he estado meditando durante muchos años. And I started with 30 minutes in the morning. Yo empecé 30 minutos en la mañana. 30 minutes in the evening. 30 minutos en la noche. And these 30 minutes sometimes was very very long. Y a veces estos 30 minutos eran muy muy largos, era mucho tiempo. And then I started to read the Course in Miracles. Entonces empecé a leer el curso de milagros. It's a book. Es un libro. About changing your mind. Acerca de cómo cambiar tu pensamiento, tu fuerza de forma de pensar. And I was very happy because it me sentí muy feliz me porque me enseñó that it only takes one moment, que solo toma un momento, and these 30 minutes, y los 30 minutos I didn't need them anymore, ya no los necesité más. Takes one moment. Era solo un momento lo que necesitaba. Voy a leer otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre mente y espíritu? Is there, what is the difference between mind and spirit? Well, spirit is eternal and changeless. El espíritu es aquello que es eterno e incambiable. And we could say that spirit is the same as the mind of God. Pudiéramos decir que el espíritu es lo mismo que la mente de Dios. Or the mind of Christ. O la mente del Cristo. Or the mind of Buddha. O la mente del Buda. So when the mind is in a state of perfection, cuando la mente está en un estado de perfección absoluta, it's a synonym for spirit. Es un sinónimo del espíritu. But once you believe in the ego, pero si tienes la creencia del ego, the mind is split. La mente está dividida. Between love and entre fear. Entre el amor y el miedo. So this is we call schizophrenia. Esto se llama esquizofrenia. Which is a psychological term. Que es un término psicológico. For believing in two different para things. Para creer que define creer en dos cosas distintas. That don't go together. Que realmente no van juntas. Because we were created as love. Porque fuimos creados como amor. But when we believe in fear. Pero cuando creemos en el miedo. We forget the love. Nos olvidamos del amor. It's like having amnesia. Es como tener amnesia. You completely forget love. Completamente te olvidas del amor. And get all caught up with images. Y te quedas atascado en las imágenes. And this is the human condition. Y esta es la condición humana. So, in A Course in Miracles, en el curso de milagros, Jesus says you have Jesús dice a right mind and a wrong que mind. Tienes una mente correcta y una mente errada. The spirit lives in your right mind. El espíritu vive en tu mente correcta. And the ego is the wrong mind. Y el ego es la mente errada. And you're choosing back and forth. Y estás eligiendo entre uno y otro. Between both. Entre ambos. And that's why sometimes you're happy. Por eso es que a veces estás muy feliz. And sometimes you're not. Y a veces no. So this is why we train the mind. Para eso es que entrenamos la mente. And the mind in this context, y la mente en este contexto, could be called consciousness. Se pudiera llamar conciencia. You can train your consciousness. Puedes entrenar tu conciencia. You can expand your consciousness. Puedes expandir tu conciencia. To reach a state, para alcanzar un estado, where you are fully aware, donde estás completamente, te das cuenta completamente of everything in your consciousness. De todo lo que hay en tu conciencia.
You don't have a subconscious. No tienes nada subconsciente. And a superconscious. Y nada en la supraconsciencia. When you forgive, you're fully aware. Cuando perdonas, estás, te das cuenta completamente de todo. Of everything inside your de mind. De todo lo que está dentro de tu mente. And that's very peaceful. Y eso es bastante, te deja bastante en paz. Because the conflict only comes from two. El conflicto viene de dos. There is no conflict in one. No hay conflicto en uno. Proyecto Gaia 2012. Do you know this? The Gaia Project 2012? I've heard of 2012 with the Mayan calendar, but this... No, no sabemos qué es el proyecto Gaia. Si alguien Maya, quiere, Maya será, Maya. Dice Gaia con G. Como dice el proyecto Gaia 2012, I think that's Gaia, the end of the world or something, world. ¿No? Yeah. Tiene que ver con el final del, de la Tierra o algo así. ¿Perdón? Sí, dicen que hay una escritura de los mayas en el 2012 va a haber como un cataclismo en la Tierra. There's going to be a cataclysm or something in the Earth, according to the Mayan calendar. The Earth will seem to exist for la Tierra many, many years. Existirá aparentemente durante muchos, muchos años. The cosmos is millions of years old. El cosmos tiene millones y millones y millones de años. And it will continue on for millions of years. Y seguirá así durante muchos más años. As long as you believe in time. Mientras sigamos creyendo en el tiempo. But you have the power to pero release el poder time from your de mind. Soltar el concepto del tiempo de tu mente. So you are not just a human being. Así que no eres nada más un ser humano. That is stuck in time. Que está, se quedó pegado en el tiempo. When you learn to use the spirit, cuando aprendes a usar el espíritu, you can actually use time. Realmente puedes usar el tiempo. In a very helpful way. De forma que ayude mucho. To save time for everyone. Para ahorrarnos tiempo a todos. So when time seems very long, así que cuando aparentemente el tiempo es muy largo, and delayed, y muy retrasado, For example, when you're bored, por ejemplo cuando estás aburrido, and you're watching a clock on the y estás wall, viendo el reloj en la pared, time seems to move very slowly. Parece que el tiempo fuera muy despacito. But when you're doing something that you love, pero cuando estás haciendo algo que amas hacer, you lose track of time. Se te pierde el tiempo. Hours could disappear. Las horas desaparecerían. And this is a good example of spiritual healing. Esto es un ejemplo perfecto de la sanación espiritual. Alignment with spirit. Alineado con el espíritu. You living. No ha habido un despertar completo y amplio de todos. And so I think that around 2012. Así que yo siento que alrededor del 2012. We will see many symbols. Veremos muchos símbolos. Of a quickening. De un aceleramiento. That people are starting to get the lesson. De que la gente está empezando a entender la lección. And so it will be así que, a time of hope. Será un momento de gran esperanza. A time that says, un tiempo que dirá, it's working. Está funcionando. We're starting to estamos empezando realize a darnos cuenta the reality of love. Acerca de lo que es la realidad del and amor the reality of light. Y la realidad de la luz. But it depends on your awareness. Pero depende de tu darse cuenta, de tu propio darte cuenta. Even in 2012, incluso en el 2012, there will be people that will be negative. Habrá personas que serán negativas. Say no, nothing's happening. No está pasando nada. It's the same old world. Es el mismo mundo de siempre. And be very pessimistic. Y seguirán siendo pesimistas. But the more that you open your heart, pero a medida que tú abras más tu corazón, you will see witnesses verás of love. Testigos del amor. So this is just a symbol. Así que esto no es más que un símbolo. Of Earth awakening. De la Tierra que despierta. To a higher state of awareness. A un estado más alto de conciencia. I've heard that we are our beliefs. Can we generate an illness to ourselves and can we be healed? Voy a leer. He escuchado decir, somos nuestras creencias. ¿Podemos provocarnos una enfermedad grave y podemos sanarnos?
You want me to say it again to you? No, I think I remember, yeah. Yeah. Yes, within the realm of time and space, en el ámbito del tiempo y el espacio, you do experience tú puedes experimentar what you believe. Lo que crees. So whatever you believe, o sea, que aquello en lo que crees, you will perceive. Es lo que percibirás. And forgiveness is a belief. El perdón es una creencia. That is in your mind. Que está en tu mente. And the ego is a belief. Y el ego es una creencia. That's in your mind. Que está en tu mente. So you have to purify your mind. Así que debes purificar tu mente. Of all ego thoughts and beliefs. De todos los pensamientos y creencias del ego. To experience forgiveness. Para experimentar el perdón. Now, in reality, there is no forgiveness. En la realidad, el perdón no existe. Because reality is perfect oneness. Porque en la realidad está la unicidad más absoluta. And oneness does not need to forgive. Y la unicidad no necesita perdonar. It just is what it is. Simplemente es lo que es. But when you believe you can be separate from oneness, pero cuando crees que puedes estar separado de esta unicidad, that's what we call consciousness. Eso es lo que nosotros llamamos conciencia. And consciousness needs forgiveness. La conciencia necesita el perdón. Forgiveness is the correction. El perdón es la corrección. The ego is the problem. El ego es el problema. And so this whole journey through life, entonces todo este camino en nuestra vida, is learning to accept the correction. Aprender a aceptar la corrección para nosotros. In your own mind. En tu propia mente. Not trying to correct other people. No intentar corregir a otros. Not telling them that they're lost. No decirle a otros estás perdido. Or that they've gone the wrong way. O te has equivocado de camino. But accepting the correction pero for aceptar yourself. La corrección para ti mismo. And finding the peace. Y encontrando dentro de ti mismo la paz. And then you radiate allí the peace. Empieza esa paz a irradiar. And extend the peace. Y a extenderse. And it's very, very natural. Y es muy, muy natural. So, until you release the ego, así que hasta que hayas liberado el ego, you will be dealing with the realm of beliefs. Estarás tratando con el ámbito de las creencias. Célula, aprendizaje de la confianza. Célula. ¿Célula? Célula. 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 Acto del dinero. ¿Es esto? Ya no lo he escrito. ¿Quién lo ha escrito? Yo. Ah, tú. Ah, eso. Es que no sé cómo se llama. Cédula, aprendizaje de la confianza. Mm-hmm. Esto es esta célula, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Remember the cell I was talking to you about? Mm-hmm. Oh, yes. Yes. Is this, could this be used as a learning device for trust? Mm-hmm. Yes. But you might need to explain it a little bit. ¿Todo el mundo conoce aquí la célula? No. 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 ¿Qué es? ¿Sí? Si quieres explicarlo, María Ángel. No, es que yo no. ¿No? No puedo explicarlo. ¿Alguien que quiera explicarlo? La célula. Dice célula, aprendizaje de la confianza. O hablamos del aprendizaje de la confianza. Since we don't. Yeah, but it's complicated. Nobody knows this. Yeah. So, what about the learning or the learning of trust? How can we learn to trust? Yeah, trust is essential. La confianza es esencial. To learn to listen to your intuition. Para aprender a escuchar a tu intuición. Because the ego is all doubts. Porque el ego es pura duda. And you cannot have trust and doubt. No puedes confiar y dudar. The light is trust. La luz es confianza. The darkness is doubt. La oscuridad es duda. The light is wisdom. La luz es sabiduría. The darkness is ignorance. La oscuridad es ignorancia. So this is why you must learn to trust the spirit. Es por eso que tienes que aprender a confiar en el espíritu. And let go of all your past beliefs. Y dejar ir todas tus creencias pasadas. I was in university for 10 years. Yo que fui a la universidad 10 años.
And then the Spirit told me, y el Espíritu me dijo, you must now unlearn ahora tienes que desaprender everything that you todo have learned, lo que has aprendido and learn to listen and y aprender follow. A escuchar el llamado. To be as a little child. A ser como los niños pequeños. That, I said, that would be very difficult. Yo pensé, eso va a ser muy diferente, muy difícil. But over time, pero a lo largo del tiempo, I have learned that he aprendido I can listen with confidence que puedo escuchar con confianza to what is told to me, aquello que se me dice. And that just builds my trust. Y eso va haciendo que mi confianza crezca. So instead of trusting in governments, así que en lugar de tener confianza en el gobierno, or money in the bank, o en el dinero acumulado en el banco, or worldly learning, o en los aprendizajes que me ofrece el mundo, education, en la educación, instead of trusting in my own abilities, en lugar de confiar en mis propias habilidades, I've learned to trust my intuition. He aprendido a confiar en mi intuición. And realize that through guidance, y he aprendido que a través de la verdadera guía, everything works out fine. Todo funciona perfectamente. So it takes a lot of practice. Así que simplemente toma práctica. For me, it was like turning everything around. Para mí era como, fue como dar la vuelta a todo completamente. From being intellectual, de ser un gran intelectual, to being intuitive, a ser completamente intuitivo. A veces castigo a mi hijo cuando hace algo mal. No sé cómo puedo hacer para educarlo si no hay castigo. Qué buena pregunta, es about children. Sometimes I punish my child when he does something bad, and I don't know what to do to educate him without punishment. Yes. Children come into your life. Los niños entran en tu vida. As a mirror. Como un espejo de ti mismo. And that's why you should appreciate them. Por eso es que debes apreciarlos. Because they are acting out. Porque ellos están actuando. What you have in your consciousness. Lo que tú tienes en tu conciencia. But are not aware of. Pero que tú no te das cuenta, no eres consciente de eso. So it's easy to react when a child does something. Muy fácil reaccionar cuando un niño hace algo. You feel like you've lost control. Te sientes como que has perdido el control. Or the child has been disrespectful. Porque el niño te ha faltado el respeto. Or the child has lied. O el niño ha mentido. But all those are just reflections of consciousness. Pero eso no son más que reflejos de tu conciencia. Of what you believe in. De aquello en lo que crees. Of what you have not acknowledged. Pero no te has dado cuenta que crees en eso. In your own consciousness. Que no te has dado cuenta en tu propia conciencia. So children are a way of speeding up your healing. Entonces los niños son una manera de acelerar tu proceso de sanación. If you perceive them correctly. Si los percibes correctamente. But if you perceive them with the ego. Si los percibes con el ego. Then it seems like a burden. Entonces parecieran un gran peso. It seems like something you want to change. Pareciera algo que deseas cambiar. But the Spirit gently says, pero el Espíritu muy gentilmente te dice, change your mind. Cambia tu mente. Change your perspective. Cambia tu perspectiva. And have gratitude. Y ofréceles gratitud. For all the mirrors in your life. Por los espejos que tienes en tu vida. Children, los niños, your partner, tu pareja, your parents, tus padres, coworkers, tus colegas, neighbors, tus vecinos. Your life is full of mirrors. Tu vida está llena de espejos. And the Spirit can use all of the mirrors. Puede usar todos estos espejos. So whatever you perceive in someone, entonces cualquier cosa que percibas en alguien, is what you believe about yourself. Es aquello que crees de ti mismo. What you believe in your consciousness. Es aquello que crees de ti mismo en tu propia conciencia. It may not be what you believe. Puede ser que no sea lo que crees. About your personality. Sobre tu personalidad. But underneath the personality. Pero debajo de tu personalidad. Is your consciousness. Está tu conciencia. And that's what needs to be healed. Y eso es lo que necesitas sanar. Otra pregunta. Do you believe in the Bible? ¿Crees en la Biblia? Esta pregunta. Oh, no, ¿qué crees de la Biblia? What do you believe about the Bible? About the Bible. Yeah. The Bible
is a tool. La Biblia es una herramienta. That can reflect your spiritual journey. Que puede reflejar tu camino espiritual. Most people who read the Bible. La mayor parte de las personas que lee la Biblia. Find parts that really resonate in their heart. Encuentran partes que realmente resuenan en su corazón. And parts that they y hay partes like. Que no les gustan. Yeah. So it's a tool for discernment. Así que es una herramienta para el discernimiento. There is much that is in the Bible. Hay mucho que está en la Biblia, muchas cosas. That can be used by the Spirit. Que puede ser utilizado por el Espíritu. And there are many distortions. Hay muchas distorsiones. That are in need of forgiveness. Que necesitan ser perdonadas. So you don't need to accept everything that you no, read. No necesitas aceptar todo lo que lees. You just need to be open to what is helpful to you. Necesitas simplemente estar abierto para aquello que es útil para ti. For example, the golden rule. Por ejemplo, la regla dorada. Do unto others. Hazle a los otros. As you would have others do unto you. Lo mismo que quieres que te hagan a ti. What is important is your perception. Lo importante de esto es tu percepción. You have to perceive others. Debes percibir a otros. And yourself. Y a ti mismo. Correctly. Correctamente. In order for the rule to work. Para que esta regla de oro funcione. If you misperceive others. Si tú tienes una percepción errada del otro. The rule doesn't make any sense. La regla no tiene sentido alguno. Because if there's hatred involved. Porque si hay odio, por ejemplo, involucrado. That's just a call for love. El odio no es más que un pedido de amor. Yeah, it's a mistake. Es un error. So in the Así Bible, en la Biblia, it can seem in the Old Testament, pareciera que en el Antiguo Testamento, that sometimes God got angry. Algunas veces pareciera que Dios se enfadó. But this is not true. Pero esto no es verdad. God never gets angry. Dios no se enfada nunca. That is like a projection. Es una proyección. Human beings get angry. Los humanos se enfadan. And project their feelings onto God. Y le proyectan sus emociones a Dios. As if God acts like a human being. Como si Dios reaccionara como un ser humano. But it's just a projection. Pero no es más que una proyección. So in the New Testament. En el Nuevo Testamento, entonces. Jesus said that God was love. Jesús dijo, Dios es amor. That God loved you so much. Que Dios te amaba tanto. That he told the prodigal son parable. Que contó la historia del hijo pródigo. That even if you turn away from God. Que aun cuando te alejes de Dios. And throw away all your inheritance. Y tires toda la herencia que él te ha dado. God will still welcome you back. Dios siempre te recibirá. And have a celebration. Y hará una gran celebración de tu regreso a él. So Jesus was teaching that God is pure love. Jesús estaba enseñando que Dios era puro amor. That there's no hatred. Que el odio no existe. And no anger. Y la ira tampoco existe. And that God is not judging you. Y Dios no te está juzgando. It can seem in parts of the Bible. En la Biblia hay partes donde pareciera. That God is judging people. Que Dios está juzgando a las personas. But this is not true. Pero esto no es verdad. It's just a distortion. Es una distorsión. So I was raised with the Bible. A mí me criaron leyendo la Biblia. And some of it felt very good in my heart. Gran parte de ella se sentía muy bien en mi corazón. But many other parts. Pero con muchas partes. I said no, I can't believe this. En las que yo decía yo no puedo creer esto. Like the idea of, por ejemplo, la idea of hell. De el infierno. And the idea of punishment. La idea del castigo. God has nothing to do with these concepts. Dios no tiene nada que ver con estos conceptos. Sí, porque this is, I think we've answered this one. How do we eradicate the ego? We've talked about it. We've talked a little bit about it, yeah. Yeah. Maybe we want to listen to his question. Sí, por favor, sí. Tal como entiendo yo la vida. As I understand life. Es que él habla fuerte para que todos. Sí. Estamos aquí teóricamente para llegar a conocer
la realidad espiritual, we're seeking to know our spiritual reality. Bien, imagínate que todo el mundo despierta. Imagine con la conciencia de su ser eterno. They become aware of their eternal self. ¿Y ahora qué? And now what? The world is destined to disappear. El mundo está destinado a desaparecer. It has been called by many names. Se le ha llamado de muchas formas. In India, it has been called Maya. Se le ha llamado Maya. Or illusion. O ilusión. While you believe in it, mientras tú sigas creyendo en el mundo, it can seem fascinating. Puede parecerte fascinante. Exciting. Excitante. Like a fairy tale. Como una historia, como un cuento de hadas. But once you learn to forgive, cuando aprendes a perdonar, and you see that the joy is inside of you, y te das cuenta que la dicha está dentro de ti, and it doesn't come from the world, que no viene del mundo, you begin to lose interest in the world. Empiezas a perder interés en el mundo. All the dramas, todos los dramas del mundo, don't mean the same anymore. Ya no significan lo mismo para ti. You rest in a deep peace. Empiezas a descansar en una paz muy profunda. And as we were sharing earlier, y como estábamos compartiendo hace un rato, I gave my mind complete permission to rest. Yo le di a mi mente el permiso absoluto de descansar. And the three-dimensional world, y el mundo tridimensional, turned very flat, se convirtió en algo muy plano, like a movie screen, como una pantalla de un cine. And then bright lights started streaming in. Y empezaron a alcanzar unos brillantes rayos de luz. And the whole world disappeared. Y el mundo desapareció. And it's happened to me 3 times. Me ha pasado 3 veces ya. And I never looked at the world the same. Pero nunca más volví a ver el mundo de la misma manera. I was so happy. Estaba tan dichoso. So completely fulfilled. Tan completamente pleno. By this light. Por esta luz. And I knew it was who I am. Y entonces supe enseguida que eso es lo que yo soy. That I was not the images. Que yo no era las imágenes. That the images were very temporary. Que las imágenes eran muy temporales. And once you have these experiences, y cuando vas teniendo estas experiencias, you lose the fear. Empiezas a perder el miedo. You're not afraid of dying. Ya no te da miedo morir. You're not afraid of what the world calls disasters. Ya no te dan miedo lo que el mundo llama desastres. It's more like a movie. Es más como una película. That is very happy. Que es bastante feliz. I call it like a happy dream. Es como un sueño feliz. Where everyone is welcome in your sight. Donde todo el mundo es bienvenido en tu vista. Without any enemies, you have no Sin enemigos, concerns. Ya no tienes preocupaciones. You don't need defenses. Ya no necesitas defensas. You don't need protection. Ya no necesitas protecciones. You feel joined and connected. Te sientes unido y conectado con todo. I have given long talks. Yo he dado largas charlas. And people have said, if everyone believed this, y si todo el mundo creyera esto, the world would just disappear. El mundo desaparecería. I said, yes, that's the point. Es el punto. Because the point is happiness. El punto es la dicha. Not prolonging suffering. No la prolongación del sufrimiento. So you don't have to be afraid of Así que no tienes que temer of the world disappearing. Que el mundo desaparezca. You just have to focus on the happiness. Solo tienes que concentrarte en la dicha. And realize that it comes from inside of you. Y darte cuenta que esa dicha viene de dentro de ti. You don't need a certain outcome. No necesitas un resultado específico in the world en el mundo to be happy. Para ser feliz. That's the perfect last words. It's a perfect. There was one more question. Uh-huh. Una pregunta más que tenía que hilar. What time is it, Jenny? It's 15 minutes to 10. Okay, tenemos 15 minutos. Can we have 15 minutes? Yeah, Una aquí, Billy, y por allá, Javi, y la señora atrás. 3 preguntas más. Aquí empezamos aquí. Carolina, por aquí también. Aquí, 4. Que empezamos un poquito más. Let me start a little later. ¿Quién voy a 4? We'll have 4 quick answers. Okay. Ay, pero 4 ya. Terminamos aquí porque si no, quería, se responden, ¿no? Quería preguntar sobre yo,
sobre los arturianos, pleyadianos, sirianos, qué papel, si el mundo desaparece, qué real hay allí en el cosmos. What happens in the cosmos with the arturians and these are all extraterrestrials, what happens? Extraterrestrials are symbols. Son símbolos. In a world of symbols. En un mundo de símbolos. For a higher intelligence. Son símbolos de una inteligencia mayor. Less limits. Menos limitada. A spiritual advancement. Son símbolos de avance espiritual. But so are angels. Pero también los ángeles. And fairies. Y las hadas también. Anything that involves perception, todo lo que involucre la percepción, is a symbol that you are releasing limits. Es un símbolo de que estás soltando los límites. And becoming more expansive. Y te estás haciendo más expansivo. So Earth is just one planet. Así que la Tierra no es más que un planeta. In one solar system. En un sistema solar. In one galaxy. En una galaxia. Among many galaxies. Dentro de muchas galaxias. Spiritual evolution is occurring. La evolución espiritual está ocurriendo. In what seems to be many levels. En lo que aparentemente son muchos niveles. But it's really for your own consciousness. Pero realmente es para tu propia conciencia. For example. Por ejemplo. The ego believes in victims. El ego cree en las víctimas. So in terms of extraterrestrials. Entonces, si pensamos en extraterrestres. The ego says you can be abducted. El ego dice que tú puedes ser llevado por los extraterrestres. And taken away. Abducido, ¿no? Yeah. Y separado de tu familia y de tu entorno. Which is the reflection of a fearful belief. Lo que esto es el reflejo de un pensamiento de miedo. But as you begin to forgive. Pero a medida que empiezas a perdonar. And you see everything is connected. Y empiezas a ver todo conectado. Then you have extraterrestrials. Entonces tienes extraterrestres. That are more like Steven Spielberg's E.T. Que se parecen más al E.T. de Steven Spielberg. E.T. just wants to go home. E.T. solo quiere regresar a casa. And you want to go home. Tú también quieres regresar a casa. So it's all just a reflection of consciousness. Entonces no es más que un reflejo de la conciencia. ¿Avi? Yo estoy un poquito entrenado con el curso de milagros. I'm training the course of miracles. Sí, y bueno, cogí creo la enseñanza básica del curso de milagros, que es entregarle al espíritu todo pensamiento de lenguas. Pero creo reconocer bastante los pensamientos de lenguas. Y aplico esa regla tan a menudo como puedo, que es ¿y hay algo más que se puede hacer que hacer eso? Well, it's just the spiritual journey is el camino espiritual a continuation, es una continuación where you become more and more peaceful, donde cada vez estás más en paz. But the closer you get, pero a medida que te acercas más to releasing the ego entirely, a liberar el ego enteramente, it can get very intense. Se puede poner la cosa muy intensa. Because the ego wants to exist. Porque el ego desea existir. It's kind of like a parasite. Es como un parásito. Living off the mind. Que vive, se alimenta de la mente. But when you really expose it. Pero cuando lo expones realmente. It can feel like a conflict. Puedes sentir conflicto. Like you are breaking a bargain. Como si estuvieras rompiendo un convenio. Or breaking a promise. O rompiendo una promesa. But you are just accepting your innocence. Pero lo que realmente estás haciendo es aceptando tu inocencia absoluta. So as you develop spiritually, entonces a medida que te desarrollas espiritualmente, you have more psychic abilities, tienes más habilidades psíquicas, more constant peace, más paz constante. But it's all towards one final lesson. Pero todo esto está dirigido hacia una lección final. Of complete forgiveness. De perdón absoluto. Where you recognize that you are not the body. Donde reconoces que no eres el cuerpo. And you're not even in the body. Que ni siquiera estás en el cuerpo. That's just part of the trick. Esa es parte del truco. No hay nada más que hacer. There's nothing else to do.
No, it's the whole purpose of life is to el propósito de la vida forgive. Es perdonar. To release false beliefs. Es liberar tu mente de todo pensamiento errado. So you don't have to leave something behind. No tienes que dejar algo detrás de ti. Or make a big achievement. O hacer un gran logro. It's truly very, very simple. Realmente es muy simple. Your peace is everyone's paz, peace. Lo has aceptado para ti, es la paz de todos. So you can trust that as you are peaceful, tú puedes confiar que a medida que tú cada vez estás más en paz, your perception of everything has tu percepción changed. De todo ha cambiado y cambiará. And that's a huge gift. Y eso es un gran regalo. Y lo que pasa es que, bueno, al principio tenía atisbos de paz. At first I had little glimpses of peace. Pero eran en pequeños momentos, luego muy pequeños. Y ahora me pasó una vez que tuve todo un día de paz. I had a whole day of peace. Entonces yo sabía que era la paz de Dios. I knew it was the peace of God. Y me di cuenta que no necesitaba nada más. Lo demás sobraba todo. The rest was all extra. Porque reconocí esa paz dentro de mí. Lo que pasa que es algo parecido a lo que tú has dicho. To what you said. Que era como si el ego se agarrara con uñas y dientes para que no saliera de ahí. Y es como si se pusiera mucho más rebelde. So it turned much more rebel. Más rebelde. More. Y entonces me asaltaban pensamientos, sobre todo de sufrimiento y culpabilidad. Era como una lucha like muy fuerte. A very strong struggle. Entonces, le pido consejo porque sé lo que es de esa paz. Y quiero llegar a ella mucho más tiempo. It can seem at some point en algún punto on the spiritual journey en tu camino espiritual that if you would forgive que si perdonas the whole world would be against you. El mundo entero estaría en tu contra. And so it's what Jesus went through. Eso fue lo que vivió Jesús. With the 40 days in the wilderness. Con los 40 días en el campo. Where the ego tried to offer el him. El ego intentó ofrecerle. Many things of the muchas world. Cosas del mundo. But these are like temptations. Pero son las tentaciones. Temptation is the belief. La tentación es la creencia. Or the wish. O el deseo. That illusions can be real. De que las ilusiones sean verdad. So the ego is very angry. Entonces, el ego en realidad tiene mucha rabia. It made up a world of fiction. Fabricó un mundo de ficción. And now it wants God y ahora quiere que Dios to grant reality le dé realidad to the ego's fiction. A la ficción del ego. But it's never going to happen. Pero eso no va a pasar nunca. God is spirit. Dios es espíritu. God knows we are Dios spirit. Sabe que somos espíritu. And God wants us to wake up. Y Dios quiere que despertemos. From the distractions. De las distracciones. From the temporary. De lo temporal. And remember our y true nature. Recordamos nuestra naturaleza verdadera. So así que it takes a lot of faith. Toma mucha fe. To go past the temptations. Ir más allá de las tentaciones. And to stay very strong. Y quedarse con fortaleza. And not give in to the ego. Y no ceder ante el ego. To not compromise. No caer en compromisos con el ego. Because enlightenment is no compromise. Porque la iluminación es no entrar en compromisos con el ego. Muchas gracias. ¿Hablándolo? ¿Eh? Fuerte, digo. Ah, sí, sí. ¿Cuál es tu posición sobre el tema del destino de cada uno? Porque hay muchas versiones de que muchas veces tú,
Hay muchas versiones de que tú estás aquí ahora, es de tu vida porque tú has elegido, o porque es el destino de Dios, porque tú tienes que estar en este momento, aquí en este país, de repente cambias para otro. Quería saber cuál es, de dónde, pues si somos espíritu y tenemos una misión, o esto nosotros hacemos en cuanto vivimos, se cambia nuestra misión. If our mission changes, how do you see this? For each person. Yeah. Well, we'll talk about it in two different ways. Podemos hablar de esto de dos maneras distintas. We'll talk about it as a higher destiny. Podemos hablar de un destino más absoluto. Or an ultimate destiny. O un destino final. And then a destiny within form. Y el destino en la forma. The ultimate destiny. Aquel destino final. Is that everyone must wake up. Que todos despertaremos. And remember God. Y recordaremos a Dios. Because God is reality. Porque Dios es la realidad. And we were created as reality. Fuimos creados reales. So this world is identity confusion. Entonces este mundo es una confusión de identidad. And everyone will wake up. Y todos despertaremos a la realidad. And remember the truth. Y recordaremos a la verdad. So that's the ultimate destiny. Digamos que ese es el destino final de todos. Now within form. Ahora dentro de la forma. There is nothing that is random. No hay nadie que ocurre al azar. No hay nada que ocurre al azar. There is no such thing as chance. No hay chance o azar. Or luck. O suerte, or good fortune and bad fortune, fortuna, o mala fortuna. Everything that seems to happen, todo lo que aparentemente está pasando ya, in form, en la forma, is the result of belief, es el resultado de las creencias, and decision, y de las decisiones. Yeah. Every joyful experience, toda experiencia dichosa, every sad experience, toda experiencia triste, every experience of health, toda experiencia de salud. And disease. Y toda experiencia de enfermedad. None of it is random. Nada de eso es al azar. It's all being generated from consciousness. Todo esto está siendo generado en tu conciencia. And now they are discovering this. Y ahora están descubriendo esto. In quantum physics. Con la física cuántica. Now they have scientific evidence. Ahora tienen evidencia científica. That supports consciousness research. Que apoya las decisiones de la conciencia. They see that the mind is so powerful. Pueden ver que la mente es tan poderosa. That it is generating an environment. Que está generando un ambiente. Based on thoughts. Basado en los pensamientos. And this is what the saints have talked about. Entonces, esto es de lo que hablan los santos. So even within this world. Entonces, aún en este mundo. The way that your life goes, el mundo, la forma en que se mueve tu vida, is part of a destiny. Forma parte del destino. When people feel déjà vu, cuando la gente siente un déjà vu de que ya vivió esto antes, and they say, I have been in this situation siente, before. Yo he estado en esta situación antes. It is very familiar. Es muy familiar esta situación. It's just come around on the script. Simplemente es que lo que ya estaba escrito está regresando. Yeah. And it's as if you've seen it before. Es como si ya lo hubieras visto antes. You say, I was here before. Yo estuve aquí antes. And it's because eso se debe the beliefs just play out a que over and over. Las creencias ocurren y se manifiestan una y otra vez. Through history. A lo largo de la historia. One time you can perceive that you're a victim. Una vez tú puedes percibirte a ti mismo como víctima. Another turn, you can seem momento, to be the victimizer. Aparentemente, tú eres el victimario. But they're both misperceptions. Pero ambas son percepciones erradas. Time seems to be linear. El tiempo parece ser lineal. It seems to move forward. Parece que se moviera hacia adelante. But really, it's going backwards. Pero en realidad, está yendo hacia atrás. And every time you forgive your mistakes, y cada vez que tú perdonas tus errores, you're stepping back towards the beginning. Estás dando un paso hacia atrás, hacia el origen. When time seemed to start. Hacia donde el tiempo aparentemente comenzó. But when you get back to the very beginning. Pero cuando llegas al principio de todo.
Jesus said, I am the Alpha and the Omega. Jesús dijo, soy el Alfa y el Omega. And then time disappears. Y ahí es donde el tiempo desaparece. And there are no more lessons. Y ya no hay más lecciones. Some of you have heard of parallel universes. Algunos de ustedes han oído hablar de universos paralelos. It's really all happening simultaneously. Realmente está pasando todo simultáneamente. But the ego doesn't like this. Pero al ego esto no le gusta. It wants to make it into a long line. El ego quiere hacer una larga línea. And it will seem to take millions of para years. Para que parezca que pasa a lo largo de millones de años. But if you are very willing, pero si tú estás dispuesta, you can shorten time. Puedes recortar el tiempo. For everyone. Para todos. Every time you have a miracle, cada vez que tú experimentas un milagro, it saves time for everyone. Le ahorra tiempo a todos. Because we're all connected. Porque todos estamos conectados. So this is a very powerful way. Esta es una forma muy poderosa. To really serve everyone. De servir a toda la humanidad. By learning to forgive. Aprendiendo a perdonar. So I want to thank everyone for coming. Gracias a todos por venir.